En este primer año de gobierno, el Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería ha tenido presencia en distintas subregiones de frontera del país. Hemos estado en más de 25 municipios, hemos realizado más de 40 talleres, 10 de ellos con un carácter diferencial étnico. En este video les vamos a mostrar imágenes de una visita muy importante que hicimos recientemente, y es en una zona bastante alejada del país, o bastante alejada del resto del país, que es Jardines de Sucumbíos. Jardines de Sucumbíos es un corregimiento de Ipiales del departamento de Nariño. Sin embargo, su acceso es bastante complejo porque no tiene comunicación internamente en el departamento, hay que acceder por Putumayo. Su geografía obedece más al contexto de Putumayo, es una región amazónica que la denominamos subregión amazónica frontera con Ecuador. Hemos logrado llegar allá gracias al apoyo de Ecopetrol, que nos facilitó un transporte aéreo, un helicóptero, y al ejército que nos garantizó y brindó la seguridad para poder realizar el taller. Llegamos a un sitio bastante alejado, de difícil acceso, que está ubicado tan solo 8 kilómetros de la frontera con Ecuador, y logramos una amplia participación de comunidades indígenas y afros, habitantes de esa zona. Como ustedes verán en las imágenes a continuación, la gente está ilusionada y motivada, y eso nos motiva a nosotros aún más para poder seguir llegando desde el Plan Fronteras para la Prosperidad a los sitios más alejados del país y llegar con proyectos claros, contundentes, que generen desarrollo social y económico. El Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería realizó en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos del departamento de Nariño un taller de socialización de líneas de acción en temas de salud, educación, cadenas productivas, agua y saneamiento básico con las autoridades y líderes locales de las comunidades indígenas del pueblo Cofán, Awá, Pastos y Nazas, grupos afrocolombianos, campesinos y colonos. La gobernación de Nariño manifestó su complacencia por la jornada realizada por el Plan Fronteras para la Prosperidad. Vemos que realmente hemos logrado los objetivos que